Muy buenas amigos, muy buenas audiencia, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio, a este nuevo espacio en nuestra página, de nuestro medio, Media Plus Colombia, denominado Hablemos de. Bueno, muchos se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Qué significa Hablemos de? Bueno, Hablemos de es un espacio en donde, donde vamos a tener un programa estilo de charlas donde vamos a hablar abiertamente de temas variados. Ustedes saben,
lo que tratamos aquí en nuestro medio, Media Plus Colombia, lo que es televisión, medios de comunicación, entre otros temas importantes, entre otros medios de comunicación. Y bueno, pues bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a nuestro programa, bienvenidos a Hablemos de. Bueno, pues hoy en este primer programa, estrenando nuestro primer programa, vamos a tener un tema muy, muy bueno, dos temas muy buenos. Van a ser dos temas muy buenos, el cual será la Defensoría del Televidente, pros y contras, y series y novelas de narcos, su aceptación en la televisión colombiana o el rechazo en la televisión colombiana. Como sabemos, estos temas son muy, muy, muy trascendentales en nuestra sociedad, porque aquí tratamos mucho sobre estas cuestiones y cuestiones que verdaderamente a usted como audiencia, a usted como televidente, le causa curiosidad y le puede causar cierta ganas de saber más al respecto y de qué es lo que puede saber más y de qué es lo que se puede saber más al respecto sobre esto, y cada uno de los cuestionamientos que, claro está, en nuestro programa van a ser esperamos aclarar todos sus cuestionamientos. Bueno, aunque este programa, a diferencia de Puntos de Vista, no vamos a responder preguntas, más que nada vamos a leer comentarios o sugerencias que ustedes tengan ahí. Más que nada es lo que vamos aquí a destacar de la audiencia. Mañana, bueno, aprovecho para anunciar de una vez aquí en este espacio, mañana vamos también a estrenar un espacio donde yo, el editor y presentador de esta página, estaré en vivo aquí también en el fanpage, en Media Plus Colombia, solamente por Facebook, y haré un en vivo donde ahí sí voy a contestar todas sus preguntas. Ese espacio se va a llamar En Contacto, va a ser ese espacio. Ahí podrán ustedes preguntar lo que quieran, van a poder hacer la pregunta que quieran. Va a ser un 60 minutos de donde ustedes van a poder tener la oportunidad de preguntarme lo que ustedes quieran, lo que quieran saber sobre televisión, medios de comunicación, entre otras cosas. Ahí van a poder ustedes hacerlo. Va a ser mañana en las horas de la tarde, aproximadamente entre las 3 o 4 de la tarde, aproximadamente va a ser eso, va a ser este programa. Bueno, ya habiéndoles dado esta información, vamos a empezar el programa, y qué mejor que que abrirlo con broche de oro, por supuesto, con uno de los invitados. Yo creo que ya saben quién es, yo ya aquí creo que no necesita presentación, pero bueno. Vamos a darle la bienvenida, vamos a empezar el programa con nuestro invitado, nuestro analista, crítico, estrella, Drake Camacho. Hoy aquí inaugurando, abriendo con broche de oro nuestro programa Hablemos de. Drake, bueno, creo que él está ahorita en su, bueno, ahí dándole como la bienvenida a sus seguidores, o creo que ya despidiéndose de ellos. Okay. Ya. Ahora okay, sí. Listo, Drake. Muy buenas tardes, Drake. Bienvenido a Hablemos de, a nuestro primer programa de Hablemos de. Bienvenido, Drake. Bueno, mi queridísimo Víctor Eduardo, muy buenas tardes a usted y a todos los seguidores de este espacio de Media Plus Colombia, en este primer espacio de Hablemos de, que se estrena el día de hoy. Por supuesto, así como usted lo hace rato lo está mencionando, es el primer programa, es un estreno que vamos a tener de ahora en adelante para el análisis, hablar abiertamente. Hablar abiertamente. Hablar abiertamente, pues sí. Bueno, pues en estos momentos pues estamos en simultánea con un espacio que yo también tengo,
que se llama Un Tal Drake, que hace más de Ah, una bueno. semana he Sí. estado yo haciendo los programas en vivo, haciendo el análisis, la crítica, y todo lo que tiene que ver con lo que con los diferentes medios a nivel nacional e internacional. Precisamente estamos aquí interactuando aquí con mis seguidores, aquí que me están viendo en Ajá. vivo. Muy Así bien, muy que bien. Lo pues felicito, Drake, lo felicito por su espacio, de verdad. muchas Sí, de gracias, corazón lo de verdad. felicito. Muchas Y usted gracias. sabe, esta cuestión hay tela por cortar. Eso no se preocupe de temas Sí, que usted sabe que. hay demasiada tela, hay demasiada tela. Aunque la Sí. verdad, pues de los programas que yo he hecho, pues he recibido críticas también. Sí, pero es que usted le, pero es que usted le gusta tirarle duro. Yo no es que me guste tirarle duro, sino que lo que pasa es que yo a mí me gusta hablar con la verdad. No es que, y además, y si yo critico, es una crítica buena, perdón, no una crítica, digamos, destructiva, Fundamentada. fundamentada, exactamente. Entonces, pues, Exactamente. eso es de lo que yo estoy haciendo en el espacio, que es Un Tal Day, que lo estoy haciendo casi todos Usted los habla, días. usted principalmente le pregunta cosas de deporte, ¿cierto? Sí, pues hay veces cosas de deportes, también medios de comunicación me han preguntado mucho de lo que está pasando Sí. en la cuestión de los canales privados. Ya ayer, pues precisamente, pues se acabó uno de los programas muy reconocidos. Me han escrito que, ay, que mire, que hay veces me preguntan, pero usted, ¿por qué no habla del desafío? No, yo hablo del desafío cuando yo veo una cosa desagradable, ¿sí? Claro. Pero tampoco implica de que, o sea, porque como yo lo he dicho a los seguidores de Un Tal Drake, yo no veo realities. Yo dejé de ver realities hace mucho tiempo, cuando los realities de anteriormente eran buenas. Ahora, hoy en día, no hacen sino mostrar cuerpos, no hacen mostrar nalgas, muestran Claro. extraterrestres. Y entonces, la verdad, no, la verdad, yo sí, como que yo soy bastante enemigo Procura no de tocar esos esa parte. temas. Exactamente, yo critico Sí. cuando algo esté mal. Cuando esté mal, ahí sí tenga su crítica. Okay. Permíteme, querido Víctor, voy a saludar a Keiner Pérez, que en este momento Ah, pues bueno. está conectado en el programa mío de Un Tal Drake. Okay. Le voy a hacerle una advertencia al programa Adelante. Un Tal Drake. Bueno, por ahora vamos a estar en simultánea, pero por ahí en cuestión de 3 minuticos, 4 minuticos, pues me tendré que despedirme de ustedes porque tengo que hacer el programa. Y la invitación es que a partir de este Sí, momento, que se la vengan invitación para es que acá. se conecten, sí, que se Ajá. conecten en a la página de Media Plus Colombia. Media Plus Repito, Colombia, así es, Media en Plus Facebook. Colombia, Media Media Plus Plus Colombia, Colombia, ahí está. para analizar el tema que vamos a hablar el día de hoy. Va a estar un tema bastante Son dos interesante. temas. Son dos temas, sí, señor. Son dos temas, ok. De los cuales yo le doy, he sido bastante crítico cuando yo hacía los programas de Central Plus, Sí, que ustedes ya me conocen, muy, y muy, muy también, y polémicos. bastante polémico. Y yo La le he dado gente, palo, y ajá. además, y creo que yo también he hablado en el espacio de Quinta Drake. Así que pues la invitación para Sí, las sí. personas que me están viendo, ya son más casi alrededor de casi 10 personas, la invitación es para que se conecten ya mismo se Váyanse de conecten una a vez a Media Plus Media Plus Colombia Colombia. porque, Ajá. sí, Va a empezar Media lo Plus bueno, Colombia, va a empezar lo bueno. sí, va a empezar lo bueno. Y también otro tema, aparte de que también va a estar un tema bastante interesante, así que no se Así lo pueden es. perder. Y ya mañana, pues, digamos, en el espacio de mi programa, pues estaremos haciendo un pequeño resumen de lo que se va a hablar el día de hoy. Pero ¿por qué conformarse con el resumen? ¿Por qué conformarse? Váyanse de una vez, conéctense de una vez a Media Plus Exactamente. Colombia en el espacio de Hablemos de. Ahí está. Hablemos Mande de. el link, Ok, listo, Drake, mierdas. Oiga, listo. me están pidiendo el link, mierda, miércoles, mándenmelo, por favor. Vea, hagan un Ya, favor, ya va, ya va. Ya te lo envío por. Ya te lo sí, envío sí, sí, por. sí, sí.
Sí. Sí, Ya te lo mándemelo, envío por por favor, privado. porque... Ya vale. Ya te lo Sí, envío por. mándemelo Ya se por lo envío por privado. privado. Mándemelo Listo, listo. por privado. Sí, señor, le Bueno, agradezco. Y aquí ya me mientras despido. bueno, mientras tanto, aquí vamos a. Aquí les recuerdo que, bueno, que también pueden seguirnos en nuestra cuenta de X. Ahí te lo envié por privado, Drake. Sí. Ya te Claro, lo envié por por privado. supuesto. Ok. Bueno, Bueno. quiero aprovechar también para recordarles a la audiencia que nos Venga, pueden seguir también en nuestra Víctor, cuenta de X. Víctor, También nos pueden hágame un seguir. favor. Víctor, hágame un favor. Como yo estoy en vivo, Sí. como yo estoy en vivo aquí, hágame el favor, escríbame en el en vivo que estoy yo acá. Hágame el favor, porque es Ya, que se me hace vale. imposible. Listo, Sí, 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 deme. sí. Listo, deme un momento mientras me cambio el perfil. Sí, Bueno, como les decía, escríbame aquí en la. Escríbamelo aquí en el en vivo donde yo estoy aquí en este momento. Sí, ya estoy en ese proceso, vale. Bueno. Ya, Listo. ya, 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 Ya ya, está en ya, ya, ese. ya, le, ya, 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 Bueno, Carlos, ya le mandé el bueno, enlace. mientras tanto, mientras hacemos eso, Ya, pues le recuerdo a la bueno, audiencia que ya, pueden mi seguir redes querido, sociales en nuestras cuentas, que ya, también en Víctor, Ads ya nos nos puede está mandando seguir. el link. Así que en cualquier momento le va a aparecer acá Ah, bueno. en el aquí en la transmisión donde yo estoy haciendo. Ya un momentico, ya están en el Bueno, proceso. Ya, va un vale. momentico, ya va, ya va, ya va, Sí, ya va. nuevamente. Ok. Ya. Bueno, voy a aprovechar nuevamente para Un resaltar, momentico, ya va, un mencionar también de que nos pueden seguir en momentico, ya, nuestras cuentas, nos pueden nuestras cuentas, en ya, nuestra cuenta de Eds, nos pueden seguir un también nuevas momentico. Espere, ya va, espere, novedades espere, que ya también están y en nuestro canal en de el YouTube, pues si proceso. desean ver nuevamente este programa en diferido. Sí, no, tranquilo, yo no voy a empezar todavía, sino que estoy haciendo los anuncios correspondientes, Drake. Cálmate. Ah, no, es que Calma, aquí me están para esta acosando cuestión ya. de de la transmisión en vivo, muchos Dios mío, nos qué claro. cosa, qué cosita, Sí, qué falta de ok, profesional. listo, Oiga, vale. señor, qué falta de profesionalismo. Es que espere, es que yo no lo voy a mandar, lo va a mandar es el director del programa. Espera, aguanta, aguanta, ya están en el proceso, pero. El editor. El editor, exactamente. Aguanta, aguanta. Ay, no, mijito, tampoco, tampoco así, ¿no? Tampoco así, no, no. Ya Espérese, lo ya va. envié. Ya. Vean, ahí está el link, véalo, ahí está. Ahí está el link que Víctor Eduardo Vanegas Carvajal acaba de publicar. Así que, sí, señor, en el link hablemos ya. Listo, ahí ya podemos hablar de ahora Bueno. en adelante porque ya vimos que cortar la tenemos. Simplemente estamos aquí haciendo aquí una prueba piloto. Les debo el audio de lo que está diciendo Víctor, sino que ya para la próxima, pues ya ahí sí ya tendremos el audio. Sí, bueno, Drake. No, 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 no. Bueno, ya mientras que seguimos aquí, mientras que esperamos aquí un poquito más y preparamos el inicio, le recuerdo a la gente que nos puede que mañana a esta hora más o menos aproximadamente nos pueden ver en el nuevo espacio también donde estaré contestando preguntas, donde también estaré contestando preguntas y respuestas a todas sus interrogantes que tengan, también estaré ahí. A esta hora van a poder ustedes tener la oportunidad Víctor, de que les me contesten todas dice, las preguntas que me quieran, dicen aquí, ¿vale? venga, venga, venga. Víctor, disculpe, qué pena. Me están diciendo acá que no deja, que como que no quiere, como que no deja acceder. No sé qué es lo que pasa. La página se llama Aquí, Media Plus Colombia. Media Plus Media Colombia. Plus Colombia se llama. Ajá, sí. Media Plus Colombia se La llama página se la llama página. Media Plus Colombia. Sí. Que vea, Y ya me está dicen emitiendo, que ya se está emitiendo aquí en vivo. sí, pero parece que Carlos Alberto Sánchez dice que no entra, no sé. La página está bien, Sí. aquí está bien. Sí. Incluso ya hay dos comentarios acá. Aquí hay dos comentarios. Venga, es que aquí me dice que dile Y está en público. que me lo pase a ti y lo pone. Pero es que, mire, le voy a decir algo. Lo que pasa es que si yo copio, entonces se me corta Dígame. la transmisión. Entonces, ahí está el problema. Ahí está el problema. Ah, ya va. Ahí está el Ah, problema. Entonces, si ajá, yo ya. Ya corto, copio el entonces, si yo copio, enlace. entonces.
Entonces se me corta la transmisión que tengo yo aquí en el espacio de un tal trade, por eso es. Sí, eso ya, es lo que ya estoy pasa. En eso, pero ya lo comparto. Bueno. Sí, compártelo, hágame un favor, disculpe, qué pena. Aquí, bueno, aquí en nuestro comentario, bueno, vamos aquí a amenizar un poquito la cuestión. Aquí en nuestro comentario nos saluda Diego López. Buenas, nos dice. Un saludito tardes, para Diego López. Bienvenidos al primer programa de Hablemos de Ya. Ajá, para él, ya finalizando para el mes del amor y la amistad. Ya prácticamente, ajá, ya mañana se acaba el aquí mes. Aquí nos dice del, también a propósito. Ya prácticamente mañana. Sí, claro. Bueno. Así es, exactamente. No, aquí nos dice también a propósito, ¿cuándo se van a acabar los? Sí, es el lunes. El lunes, sí, por eso. El lunes. Es que estaba se acaba. Y aquí nos comenta, a propósito, ¿cuándo se van a acabar los todo y el noticiero CMI? Hasta el 30 de septiembre y hasta el 14 de noviembre del 2024, porque bueno, a partir del, bueno, del 15 señores, de noviembre estará la nueva programación del Canal 1 con el apoyo, sí, de Caracol Radio y el Grupo Prisa, si Dios lo permite. Bueno, esos son los comentarios, bueno, de la gente. Bueno, nos están hablando. Ya más adelante estaremos también haciendo mención de otros. Sí, bueno, señores y señores, bueno, en este punto, y bueno, pues para lo que están llegando a la transmisión de un tal Drake, bueno, pues ya a partir de este momento procedo ya a finalizar este enlace que tenemos en simultánea con Media Plus Colombia, haciéndole la invitación. Un saludito para Pedro Manuel, que se acaba de conectarse. Bueno, la invitación es que se conecten a partir de este momento, que se conecten con la página de Media Plus Colombia. Se vayan, repito, Media Plus Colombia. Ahí voy a estar con programa completo, con todo el análisis, las críticas y todo lo demás. Así que no se les olvide, repito nuevamente, Media Plus Colombia. Media Plus Colombia, ahí estaré. Ahí pues Víctor Eduardo acabó de publicar nuevamente la página. Pues ahí lo publicó. Ahí lo publicó. Ese es el link del programa. Entonces, pues, bueno, ahí estaremos. Ajá. Ahí estaré yo haciendo. Estoy accediendo aquí. Es más, yo estoy aquí accediendo y me da normal. Pues sí, pues aquí me dicen que todo está bien, no sé. Yo creo que debes de mirar bien qué lo que pasa. Bueno, ahí yo le estaré ahí, bueno, diciéndole. Espere. Ya, listo. Okay. Bueno, entonces, a partir de este momento, se despide de todos ustedes, Drey Camacho. Soy contertulio, analista crítico de las medios de la. Bueno, ahí Drake se nos está despidiendo. Despídete, Drake. Ajá, te damos ahí mientras que esperamos ahí, sí, que te despidas, sí, y sí, entonces sí, ya empezamos. Bueno, entonces, bueno, listo. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias a todos los seguidores que estuvieron en esta mini transmisión y los esperamos en Media Plus Colombia. Nosotros nos vemos mañana, si Dios lo permite, en este espacio de un tal Drake. Que Dios los bendiga y conéctense ya mismo en Media Plus Colombia. Bueno, Drake. Ahora sí. Bueno, yo creo que ya veo más gente aquí conectada. Ya bueno, veo como 5 personas conectadas. Bueno. Ahora sí, ya he terminado la transmisión con el espacio de un tal Drake. Ahora sí, ya estoy ya desahogadito, porque es que, o sea, hacer transmisiones en simultánea, caramba, está tenaz. Nunca había hecho dos transmisiones. Ajá, nunca. Bueno, entonces bueno, es la pero primera ya vez. Bueno, ya, ok, damos, bueno, vale, bueno, ahora sí experiencia que uno programa, bueno, listo, listo, ahora sí empezamos con el programa. Bueno, Drake, hoy el primer tema del día de hoy, de esta primera emisión, va a ser Defensoría del Televidente, los pros y los contras que la audiencia, que la sociedad tenga. Bueno, Drake, tú sabes que la Defensoría del Televidente es una instancia, es un espacio donde
televisado, en donde los canales, ya sean públicos o privados, tienen la oportunidad de atender las preguntas, los cuestionamientos de la oiga, gente que usted, envían por usted, correo oiga, electrónico. Oiga, usted como que le encanta verme bravo a mí, ¿no? No. ¿Por qué lo dice, Drake? No, pero usted cómo me va a salir con ese tema a último momento, ¿no? ¿Ah? Usted como que le encanta la lengua mía. ¿Ah? No, me no, va a salir no, con el tema no, de, nada en particular. No es nada en particular, sino que considero. No es nada en particular, Drake, sino que considero, sino que me pongo yo a pensar y a cuestionar. ¿Por qué tanta? O sea, tanto pues. ¿Por qué tanta cosa con una instancia que, bueno, que uno no ve, que uno no ve que tenga como su razón de ser? O sea, uno mira espacios como por ejemplo los de Doble Vía, el de RCN, que bueno, tu que tele. Más o menos tu tele, ajá, exactamente, compara con los regionales que a veces uno ve que también, bueno, son como más organizados. Hasta lo compara no, también no con creo el de así. ¿No lo ves tú no así? Lo creo así? ¿No lo ve usted así? No. Y hasta uno ve el de Señal Colombia, que es lo más decente, lo más o menos decente que bueno, hay. Bueno, pues el de Señal Colombia, pues ahí más o menos pasa, pero el de los regionales, pues la verdad, pues yo, la defensoría del televidente de los regionales. Yo por lo menos pues, he visto verdad, toma el control del Canal Tro, no sé, es como ahí, no sé. Ese es un programa de relleno. Un programa de relleno. Un programa de relleno. ¿Usted lo ha visto? ¡Ah! Y me lo preguntas a mí. Toma el control se llama, ¿cierto? Sí, Toma el control. Ajá. Sí. No, toma bueno, el control, no, es Control TV. Es Control TV. Ok. Control TV. Ok. O sea, ese tema a mí me ha causado siempre como algo de intriga porque, o sea, desde que yo sepa, Colombia es el único país que tiene defensoría del televidente. El único que país. Se sabe, ¿no? Sí, señor, correcto. Que se sabe que tiene defensoría del televidente y uno ve cosas y también mira y también se pregunta de si en verdad algo así en verdad estará ayudando con el manejo de contenidos en nuestro país. O sea, porque yo he visto que debido a eso se han tenido que cambiar contenidos, se han tenido que incluso sacar del aire algunos contenidos. En especial lo que tiene que ver con el anime, pero bueno, eso es un tema que vamos a desarrollar poco a poco. Ajá. ¿Qué me dices tú, Drake? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas ahí en ese punto? ¿Qué voy a opinar yo? Bueno, este muchachito como que le encanta la... No. Le encanta verme bravo, ¿no? Vean, le voy a decirle lo siguiente. Ajá. Le voy a decirle lo siguiente. Las defensorías de los televidentes no han servido absolutamente para nada en este país. Y le voy a decir el por qué. Primero que todo, la defensoría del televidente aquí en Colombia sí reciben cuántas quejas, cuántas vainas y todo eso. Se les ha hecho llamado que mire que no me gusta este contenido, que este nudo, ta. Pero el problema es que las quejas que llegan de los televidentes a ellos les valen igual. ¿Cuántas quejas les han llegado al canal Caracol? Que mire que esto, vea que el periodista dijo esto. Innumerables. Innumerables. Sí, los recibe, los lee y todo eso, pero al canal le importa un pito lo que el televidente se queje. Esa es la realidad. Entonces, vea, por ejemplo, hoy, en la defensoría... ¿Tuviste la defensoría del televidente hoy? De Caracol, sí. ¿De cuál? Sí, ah, bueno, ok. Sí, la vi. Estuvieron hablando sobre de un comercial. Ajá. De un comercial que ¿cómo es? De bueno, en todo caso, y obviamente, ¿cómo era el comercial? O cómo más o menos decían que era el comercial. O mejor dicho, ¿cuál fue la crítica o el reclamo que estaban diciendo acerca de eso?
que porque, ay, ¿cómo, cuál era el que hasta hoy fue que se unieron a quejarse? Que de un comercial de cotes, algo así. Algo así, bueno, que de un flujo, ¿qué tal? No, que es que no es la mancha roja, sino que una mancha azul. No, que es que tiene que pintarlo de ese colorcito para que mi niña no se, o mi niño no se traume. Sea, sobre toallas higiénicas, por lo que me estás diciendo, me estás Exactamente, queriendo sí. decir. Entonces, hasta hoy como que pusieron el grito En el diciendo, cielo. no, pero es que deberían de quitarse comercial, que es que no sé qué, pero a fin de cuentas, Sí. eso, pues en cierta parte, pues ellos se defendieron, que eso no tiene nada que ver con el canal, que eso es el productor, que es la producción y tal, pero de igual manera a ellos no les compete eso. Ahora, otra cosa, Claro. hay una Sí. defensoría del televidente de acá de Colombia, de un canal muy reconocido aquí en Colombia, que sí definitivamente no sirve para nada. Y yo ¿Cuál creo, es? y ya usted debe saber de qué programa estoy hablando. Ya. Tú no estarás hablando del Ya. Canal 1, ¿no? Mi hijo, más claro no lo pudiste decir. Más claro Okay. no lo pudiste decir. Vea, por ejemplo, Okay. hoy, mientras que yo veía el defensor del televidente de Caracol, también veía el defensor del televidente Al mismo del Canal tiempo 1. pasabas, usted Sí. pasaba al del Canal 1. Exactamente. Oiga. Es increíble, y eso yo lo vengo discutiendo desde que nosotros hacíamos en Central Plus Colombia, en Central Plus, que la Defensoría del Teniente de Canal 1 que no sirve, que mire, que Mario En Central Morales, Plus. que no sé qué, que pitos y flautas. Entonces, hoy estuvieron hablando de un tema que no tiene absolutamente nada, nada, nada que ver con el canal. Absolutamente nada. Sí, ¿Sabe de qué eso es tema? totalmente ¿Sabe cierto, qué? Drake. Eso es eso. ¿Sabe de qué? ¿Sabe de qué tema hablaron hoy? Y usted me va a decir, ¿Cuál? usted es un mentiroso, usted es un falso, usted le gusta hablar mejor dicho, le gusta usted estilar veneno, pero Cuéntale a la audiencia, las cuéntale a la pruebas están audiencia de qué ahí. hablaron. Hoy hablaron del tema de los animales. Sea, dando clases de biología, en otras palabras, o de zoología. Entonces, yo les pregunto, ¿los animales qué tiene que ver con el canal 1? Y Pregunto vendrán yo, cosas peores, seguidores, como dijo pregunto el yo. dicho. Ahora otra cosa, hablan de otro tema totalmente diferente, ¿no? Que hablan de la violación de las mujeres, que hablan de esto, que no, que es que por allá, ahora. Que no se le agarraron, que como ahorita recientemente hubo la violencia recientemente en el partido de Atlético Nacional con Junior, que no Ah, se le sí, puede ser. agarraron, y yo estoy totalmente Eso fue seguro antier, que ¿cierto? sí, es Juantier, que no se le agarraron, que ahorita Sí. el fin de semana, vayan a hablar sobre la violencia en los estadios. Y yo les pregunto nuevamente, ¿qué tiene que ver el Canal 1 en esto? ¿Qué velas tiene el Canal 1? Y se ponen a hacer entrevistas, se ponen, hombre, señores, tengan, vean, sean, no, 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 no sean, perdóname la palabra que yo voy a decir, no sean tan pendejos, defiendan su canal, miren en las Sí, consecuencias que porque no está, está pa. el Canal 1 está pasando en una de las peores, digamos, entre comillas, crisis en cuestión de Situación muy audiencia. difícil. En una Porque ya situación muy, muy finalizaron dos difícil. programas, ¿cierto? Ya finalizó un programa que es Sí, Lo Sé Todo. exactamente. Pero Y el creo señor que Mario también. Morales, en su conocimiento y en toda la cosa, entonces sale hablando de que es que
Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Uno para Todos, el programa del espacio de el canal Uno, donde podemos escribir, tal, toda la cosa, y que nosotros aquí le vamos a responder. Bueno, pues en el día de hoy estaremos hablando sobre un tema que se llama el tema de los animales. Por eso hemos invitado, a unos sí. Panelistas. ¿Qué les panelistas? ¿Qué carajos? ¿Qué panelistas? ¿Ni qué nada? No, es que hemos invitado a no sé quién, que nos va a explicar sobre la problemática que tenemos Así como habla él. Como los colombianos. Así que vamos a hablar, vamos a darle paso, que no sé qué. Y yo me quedo. Oye. Se queda perplejo. Oiga, ¿y cómo van a hablar de la pésima programación del canal 1? ¡Ah! Y falta la cerecita del pastel. Ay, ay, ay. Eso sí, mejor dicho. La cerecita del pastel. Definitivo. Cuando al minuto 20, o sea, a la hora 7 y 20 o 7 y 15, que ya después de hablar tanto de lo que tienen ellos que hablar, bueno, pues. Esa defensoría dura media hora, ¿cierto, Drake? Media horita, sí, media hora, sí, correcto. Bueno, vamos sí. a invitar a, bueno, que no sé qué, de los animales. Pues muy bien, pues vamos a abrir el buzón de los comentarios que usted ha publicado, así que vamos a hablar con nuestra señorita, que nos va a leer qué nos ha escrito los televidentes. Señorita, muy buenos días. Muy buenos días, señor Mario, y a todos los televidentes, que tal, que no sé qué. Nuestra primera carta dice lo siguiente: ¿por qué quitaron tal programa? Ahí hablan, sí. Respecto a lo del canal, los televidentes escriben, ¿por qué deberían de poner tal programa? O sea, todas esas cosas que escriben los televidentes. Oiga, y para salir con una respuesta de 5 segundos o de 10 segundos máximo, ¡respeten al televidente! ¡Respeten! Y la respuesta sutil que da este señor Mario Morales. ¿Cuál es? Diciendo esta. Escuche esto, y si no me creen, los invito a que ustedes vean el defensor del televidente de Canal 1 para que en no, YouTube, para que no piense. Un YouTube, sí, claro, en YouTube está, pero sale 2 semanas dice, después. Sí. Creo dice, que sale como 2 semanas sale, después de sale, la emisión. Sale diciendo esto, póngale cuidado. Estuvieron hablando, haciendo una petición de los animes. Póngale cuidado la respuesta. Dice este señor. Sí, efectivamente. Bueno, pues el canal está pasando no sé qué y vamos a tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. Mario Morales, sí, bueno, pues la siguiente pregunta nos dice lo siguiente: ¿por qué no ponen películas, series, qué tal, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué? No se escribe fulano de tal de la ciudad de Bucaramanga, por ejemplo. Bueno, son sugerencias que dicen los clientes y lo vamos a tener en cuenta. Siguiente pregunta. Bueno, sí, muy buenas. La siguiente pregunta es: ¿Por qué tal cosa del canal? Me gustaría que volviera Guerreros, que tal, que no sé qué, no sé qué, que no sé qué, no sé qué. No se escribe fulana de tal. Bueno, pues son nostalgias que piden los televidentes y por supuesto, pues ahí lo vamos a tener en cuenta. Ya, chao. Chao. Así chao. Despachan a la gente. Así despachan a la gente, yo como que vea. Bacano, chévere. La gente escribiendo, haciendo peticiones al Canal 1 y con ese señor sale con respuestas de tan solo 3, 4, 5, 10 segundos como máximo. Pues vete. Entonces quiten ese programa. Si no van a defender, como el señor Mario Morales dice, que aquí estamos para defender a la programación del Canal 1. Entonces quítelo. Quiten ese programa. Quítenlo. Ese programa no sirve. No sirve. No sirve. No sirve. Carajo. Drake, ¿tú crees, Drake,
O sea, yo, otra cosa que yo veo, cosa que yo me pongo a analizar. Los seguidores, que es que lo que pasa es que me enerva la sangre, me enerva un poquito la sangre hablar de esto, pero es que, hombre, hace más caso, entre comillas, hace más caso el programa Doble Día del canal Caracol. Me duele reconocerlo, pero es la verdad, me duele reconocerlo. Es como más coherente, rabia. ¿Cierto? Sí, es, son más coherentes, y al menos ahí, al menos medio hacen caso. ¿Y usted qué opina de tu tele, de RCN? O... Bueno, tu tele, bueno, pues en la cuestión de tu tele, el espacio de ellos, pues es más, ellos como que dan la explicación, que no, que mire, que el canal como, son RCN como más serios, ¿cierto? Sí, un poco más serio, más serenos y todo eso. Hay de vez en cuando ellos han explicado que por qué no pasan el fútbol profesional colombiano por televisión abierta, y ellos lo han explicado. No, que lo que pasa es que esto y esto y esto y esto y esto y esto, muy detalladamente. Sí, ¿sí? Entonces, pues al menos RCN, pues es el televidente pregunta y ellos responden, al igual que Caracol también. Ellos preguntan, de una vez ellos contestan. ¿Sí? Sí, pero exactamente, le voy a decirle algo. Ajá. Una persona dentro del canal. Sí. Me contaron que al canal 1 le llega miles y miles y miles de correos de quejas de correos que le llegan al canal, y la mayoría, escuchen, audiencia, escuchen bien, no lo estoy inventando yo, escuchen, audiencia, yo le creo a esa persona que me lo dijo a mí. Me va a disculpar los televidentes, pero yo no voy a ¿cómo es? A divulgar el nombre de la persona porque me pidió bastante discreción. Sí, claro, como dice el dicho, diga el milagro más no el santo. Exactamente. Al canal 1 le llegan miles de correos pidiendo, ay, mamá, que mejoren la programación del canal. Ese es como el más frecuente que llega. Piden el regreso de Guerreros. Piden el regreso de películas. Piden, están pidiendo que vuelvan los matutinos. Los magazines. Piden novelas. Piden más animes. Hágame ese, ¿verdad? Por favor. Piden cosas que se veía en tiempos de antes, cuando la programación era, entre comillas, buena. Sí. Es que pero aquí vamos a la pregunta de... Y estos miserables... La gente en verdad estará apoyando el canal para que llegue eso, porque el eterno cuestionamiento que llevamos, que yo creo que tú sabes que nos hemos hecho desde que estábamos en Central Plus y estábamos en la hora Central, ha sido precisamente la cuestión del rating, porque usted sabe que sin rating, pues, y sin pauta publicitaria, eso no va a tener despegue. Aunque los recientes, y a propósito, nosotros hicimos un programa de eso, donde hablamos sobre los estados financieros de ellos, pero bueno, pues en fin. Y bueno, si ustedes quieren saber al respecto, pues les invitamos a que lo vean aquí en nuestro fanpage. Principalmente viene nuevamente, como te decía, ese mismo cuestionamiento del rating, de si la gente lo está viendo, de si están apoyando en sí, y ese verdaderamente es el meollo del asunto. Si el gerente o el presidente del Canal 1, que ya sabemos que es el señor Avendaño, vive manifestando todo el tiempo que la gente no está apoyando tanto el canal, entonces pues muy poco o
muy limitadamente puedan hacer algo, pero los correos parecen indicar que la gente está deseosa porque regrese eso. Pero pues qué te digo yo, viendo las últimas informaciones de la alianza con Prisa Media, la verdad el panorama no es como muy alentador, que digamos, no siendo pesimista, la verdad. Está desactivado el micrófono. Ah, ya. Sí, qué pena, es que estaba aquí en una pista aquí. Sí, ah, bueno, listo. Sí, como decía, por ese lado el panorama no es como muy alentador, que digamos. Pues no sé qué más quiera agregar al respecto, Drake. No sé qué pensar, la verdad. Pero bueno. Otra cosa que yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, Drake, es si un espacio de esto no sirve para nada, diciéndolo así coloquialmente, no sirve ni para el arranque, ni para nada. Si se está refiriendo al Canal 1, no sirve de nada. ¿Sabe qué es lo que hace el defensor del televidente? Que sí. El defensor del televidente es el que omite todo ese tipo de peticiones que hace los programas. Y eso, que cabe recordar de que el espacio Uno para Todos es hecho por NTC. NTC, exactamente. Eso precisamente te iba a preguntar. A no ser de que la misma programadora NTC esté espantando lo que esté ignorando lo que la gente está pidiendo a gritos. Aunque sabe que me gustaría de que el defensor del televidente cambiara ese chip que tiene, porque sí. la verdad ese programa manejado por NPC, eso no sirve para nada. Que lo esté manejando una programadora tradicional como es NTC, no sirve para nada. Y NTC hace varios espacios en el Canal 1, ¿cierto? Sí, hace varios espacios en el Canal 1. Espere, un momentico. Yo había escuchado que lo hacía NTC. Pero no es de Colombia. Ese programa no es de Colombia. Sí, por supuesto, claro. Eso sí, eso es verdad, eso es una franquicia. Sí, lo sé todo, es una franquicia de que se trajo Hemisphere Media Group cuando estuvo esa alianza con esa empresa, exactamente. Eso es, creo que boricua, no sé, creo que eso era boricua, algo así. Es boricua, acuérdense que... Sí, aquí hasta el mismo... Que de guapa. Exactamente, y hasta el mismo Carlos Ochoa hace unos días mencionaba en un video, voy aquí diciéndolo aquí brevemente, que probablemente, muy posiblemente la salida del aire pues sea por razones de que no hay plata para seguir pagando esa franquicia. Eso era lo que él decía. Y también por las decisiones que está tomando Prisa Media. Plural Comunicaciones, ajá. No tanto por plural comunicaciones, sino por Prisa Media, más que todo. Okay, sí. Bueno, yo viendo esta cuestión desde el lado por el sentido común y viendo lo que dice la ley al respecto, porque la ley menciona, la voy a decir aquí para no citar artículos ni nada de eso, de que el espacio del defensor de televidente debe ser un espacio en donde se atiendan las solicitudes, como las quejas, las dudas, todo eso. Bueno, aunque está la CRC. Totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, eso lo estoy diciendo de acuerdo a lo que está establecido en la ley. Que ahorita sí, no recuerdo cuál es, pero sí sé que eso está establecido en la ley y lo menciona también en un artículo. Aunque la CRC también tiene la mayor parte para vigilar eso.
es decir, la CRC es la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que también vigila eso, pero la ley obliga a los canales a hacer un espacio para atender ese tipo de cuestionamientos. Desde mi opinión personal, pues yo creo que un espacio como este, yo creo que es totalmente innecesario en la televisión nacional. Es un espacio totalmente innecesario, y bien creería que el único ente competente para atender este tipo de cosas debería ser la CRC, o sea, que vendría siendo como una especie de superintendencia que vigile por todos estos cuestionamientos, por todas estos factores. No sé qué piensa usted, no sé qué crea usted, Drake. Pienso totalmente igual que tú. Ajá. Bueno, vamos a leer un comentario aquí que te trae la audiencia, que te deja la audiencia. No sé si adelante, querrás a ver, que lo lea. Un comentario aquí. Bueno, Carlos Alberto Sánchez García te dijo el loco de las antenas. Bueno. Él me dice así. Yo no, como el face personal mío. Lo tengo con el loco de las antenas, pues ahí. Sí, ok. Ajá. Un saludo favorito para él. Gracias por seguirme, Carlitos. Gracias por seguirme. Dios me lo bendiga a usted. Bueno, aquí Diego López nos dice, bueno, hay más comentarios de él, pero vamos a leer este que tiene que ver con tema. Sí. ¿Y cuándo se va a acabar el defensor de televidente del Canal 1 para todos, del 1-1 para todos, con Mario Morales hasta el 9 de noviembre, después de 20 años? Primero presentado por Bernardo Hoyos, que en paz descanse, después por Patricia Gómez y por último a Mario Morales. Tres defensores de televidente del Canal 1, como todos los sábados a las 7 de la mañana. Anteriormente los domingos a las 12:30 de la noche, en la madrugada del lunes o lunes festivo. Bueno, ese es un comentario que nos dice Diego López aquí. Bueno, ahí lo puse en pantalla. Puse en pantalla para que la audiencia lo lea. Y que se refiere a eso, a eso. Pero venga, agregando lo que dice Diego López, acuérdese que también el defensor del televidente de Canal 1 lo presentaban anteriormente a las 10 de la mañana. Exactamente. Sí, pero exactamente de igual manera, también pero venga, Víctor, pero de igual manera, ese programa tampoco hablaba nada de respecto al Canal 1. Ya como que ya esto ya lo pusieron ya de costumbre. Sí, como relleno, ahí. Sí, como un relleno ahí, sí. Por eso, porque es que yo me acuerdo, yo decía, pero es que uno pone ese canal para ver qué dicen del canal, del respecto al canal, y se ponen a hablar de otros temas que no tienen absolutamente nada que ver con el Canal 1. Nada. Claro. Por eso yo le he estado yo diciendo, la defensoría del televidente del Canal 1 es totalmente innecesario para Colombia. Innecesario. Tiene más tiene, ¿cómo le digo yo? Tiene más atención Caracol y RCN. Claro, hasta los canales regionales, bueno, no sí, todos, son como más serios. Hay unos que se ponen a hablar de unos temitas. Precisamente esa es otra cosa que quería comentar también, Drake. ¿Qué te parecen los diferentes defensorías del televidente regionales? Bueno, yo solamente, pues la verdad tengo que confesar que yo lo único que he visto el del Canal Tro, he visto el de Canal Capital, he visto creo que el de Teleantioquia, me parece que lo he visto. El de Teleantioquia es Saberte Ver. Ajá, exactamente. El de Telecaribe también creo que también lo he visto. Pues, son como un poquito más coherentes, más como un poquito más. Sí, más serios. O sea, van a lo que van. El de Telecafé es Telecafé TV. Algo así. Sí, algo así, exactamente. No estoy mal. El del Troc, sí, algo... TV. Ese Control TV tampoco no está para el perro. Igual que el Canal 1. Sí,
Sí, igual que el canal TRO también, ¿cierto? ¡Ah! ¡Qué madre canal! Uno de los peores canales menos vistos en Colombia. Bueno, ya en su momento, ya en su momento, ya en su momento dedicaremos un espacio a eso. Oiga, un día de estos yo voy a rajar del aunque yo lo, sí. Yo lo he rajado, pero no me he rajado 100% del canal, pero ay, Dios mío. Ya, las tengo. Bueno, esta que me un día de esto le vamos a dedicar un espacio a los canales regionales. A los canales regionales, me parece bien. Entre puede ser que nos toque el tema del TRO. Ay, puede ser, mijitico. Porque sí, ahí sí me van a escuchar, ahí sí me van a conocer. Sí, claro. Puede ser. Ajá. Bueno, y todo su tiempo, y no se preocupe que temas hay para hablar aquí en nuestros espacios. Exactamente. Sí, señor, correcto. Bueno, pues Drake, aquí dice, este es un comentario fuera de lo que del tema, dice, ¿sí? Dicen que el canal 1 van a quitar el noticiero CME y que, bueno, pues yo la verdad sé que el pues CMI pues, va a llegar a su fin, pero la verdad, hasta donde yo tengo entendido, el noticiero CMI aún no hay nada dicho de que se va a acabar o oficialmente, pues la verdad yo no he visto un comunicado oficial diciendo de que el noticiero CMI por más de tres décadas va a llegar a su fin. La verdad no he visto ese explicado, pero todo el mundo lo da por hecho. Claro. Quizás, pues, esto solamente es una teoría nuestra, mía, aquí, un comentario mío. Muy probablemente si Prisa Media llega a algún acuerdo con CMI, es muy probable que lo añada a sus sistemas informativos y a sus programas informativos, que lo más seguro, eso es lo que va a pasar en el Canal 1. Canal 1 va a terminar siendo un canal informativo. Digamos las cosas como son. Por lo que se ve, el Canal 1 va a terminar siendo nada más y nada menos que un canal informativo. Y yo ya lo he dicho muchas veces, al estilo de Huilas Televisión. Eso se ve que va a venir. Sí, en Perú. En Perú, exactamente. Va a quedar así. Eso es lo que se ve venir. Prisa Media, pues yo no veo que Prisa Media saque programas así, estilo series, novelas. Creo. Yo nunca he visto eso. Mi querido Víctor, yo le voy a decirle algo ahora que usted está tocando ese tema. Yo sé que este programa también lo están viendo o lo van a ver en diferido los muchachos de Central Plus, que a propósito para ellos un saludo muy especial. Sí, un saludo para todos ellos. Para todos ellos, lo recordamos siempre. Gracias por estar con nosotros, fueron unos excelentes compañeros y ojalá pues estemos nuevamente. Si nos queda tiempo, hacemos un pequeño comentario acerca de ello, ¿vale? Correcto, me parece muy bien. Vale. Bueno, voy con mi comentario. Bueno, respecto a lo que usted estaba diciendo, que al Canal 1 que lo van a convertir en un canal informativo, estilo Willax Televisión en Perú, en el grupo del WhatsApp de Central Plus. Sí. Yo vi un comentario, pero yo no me acuerdo de quién fue que hizo ese comentario. Usted lo debe saber, porque yo vi ese comentario, yo lo vi. ¿Hace cuánto, más o menos? Hace poquito, no hace mucho. Ajá. Y usted me va a decir, sí, lo dijeron, vea. Yo creo que está entre Jesús Rúa y Quique. No me acuerdo. Luis, Lurángel, no tanto. Lurángel. Pero sí, entre ellos dos. Pero sé que entre ellos lo dijeron. Que esta es que sacaron una lista de la posible nueva programación del Canal 1. Sí. La posible nueva programación. Y yo me quedé analizando y yo diciendo, cara. No. O sea, no, que primero que seis AM, que luego esto, que, o sea, en la mañana, puros programas de informativos de Caracol Radio, que ya
en la tarde iba a haber algo diferente. Y sí, de ahí, no sé, sí, hace no poco, sé si, hace si, poco. Si alcanzaron en... a meter a la luciérnaga. Y también sí. Están diciendo de que supuestamente van a sacar a Cintarreta, pero la verdad yo no he visto. No, la verdad eso, no lo creo. Bueno, no, eso sí no lo noche, creo. Bueno, y en la noche sí. También van a meter, o sea, como quien dice, va a tener también interacciones junto con la cadena de Caracol Radio. Uh-huh. Entonces, simultáneo. Yo me pongo a decir, yo decía, hombre, ¿quién no habrá inventado eso? Es que yo a la hora sí, de mismo, verdad, yo no he sí, visto el... un comunicado oficial diciendo, no, esta así va a ser la programación, pero me parece que esa programación es totalmente absurda. Y además, sí. Cabe recordar de que ya hay un programa que supuestamente, digo supuestamente porque todavía no lo doy por confirmado, todavía no, como dice, no me lo como entero, lo masco, pero no me lo trago. Que supuestamente al programa Lo Sé Todo le va ya es que le tienen reemplazo. Sí. Según lo ha dicho Carlos Ochoa. Carlos Ochoa, exactamente. Sí. Que supuestamente va a haber un programa llamado Las Tardes con Uno. Pero hasta ahí no sé. La verdad. Y que lo va a presentar Alejandra Santos. Exactamente, que lo va a presentar ella, Alejandra Santos. Pero. Todavía no he visto, ahorita pues se supone que supuestamente el programa Lo Sé Todo, supuestamente se acaba este lunes. Habría que mirar. No sé. Yo de todas maneras, aunque yo no soy fan de programas de chismes, si no veo la red, mucho menos ese programa, pero yo sí lo voy a ver en la instancia final, o sea, por ahí faltando 15 minutos para acabarse. Yo me voy a sentarme y voy a mirar ese programa de por ahí a las 3:45 en adelante. Para ver muy buena idea. Despedir, yo también lo veré. Yo también voy a verlo. Y todo eso. Entonces, dependiendo de lo que sucede, yo voy a hacer un programa en un tal Drake y yo voy a decir, bueno. Para tocar ese tema. Sí, para tocar ese tema, porque yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer y yo lo he dicho en vivo. Entonces, supuestamente el programa se acaba el 30 de octubre. Supuestamente. Martes. Vamos a esperar a ver qué va a pasar ese. El lunes. El lunes, sí, el lunes 30, porque ya el martes ya es primero de octubre. Entonces, sí, claro. Te vamos a ver, porque es que todo el mundo lo dan por sí, porque aunque yo no sé qué comentario, yo no sé quién fue que dijo en el grupo del chat del WhatsApp de Santa Cruz, me parece que fue Jesús Rúa, me parece. Sí. Que dijo, entre ellos dos, entre no, Quique y Rúa. Entre ellos dos, pero yo creo que fue Jesús Rúa. Un saludo. Él dijo que... Él como que decía las verdades. Ay, ¿cómo le digo yo? Las verdades como a medias. O a cosas así. No me acuerdo bien. Ahí está el comentario. Ahorita, ahí está el comentario. Que no, pero es que Carlos Ochoa dice esto, pero como que sí, como que no. No, pero hay que tomar en cuenta que a Carlos Ochoa le ha acertado bastante a varias informaciones. Sí, le ha acertado bastante, sí, señor. Es como más bastante. Un poco más creíble. Sí, la verdad, sí. Sí, entonces, pues, en uno de los comentarios que ha tenido Jesús, me parece que dijo que no, es que a Carlos Ochoa no se le debe creer mucho. Puede que yo esté equivocado. A lo que yo vea el chat. El comentario. Sí, el comentario. Ah, no, yo no, me equivoqué. Él dijo, pues esto. Puede que yo esté equivocado. Sí, fue uno de los miembros que está en ese grupo todavía. Sí, todavía. Fue uno de los miembros. Y más sin embargo, otra cosita, ya para cambiar el tema. Sí. Hay un comentario también que estaban diciendo de que no, que al Canal 1 le van a cambiarle el logo.
el eslogan que... Sí, eso también estoy viendo por ahí. Es libre como tú, sino que ahora va a ser Canal 1 más compañía. Le voy a decirle algo. Yo a ese sí no me la creo. Y le voy a decir... No, ese sí se ve como muy loco. Como muy absurdo. Porque primero que todo, Caracol Radio durante años, desde que yo llegaba a este mundo, Caracol siempre ha tenido ese eslogan. Más compañía. Siempre más compañía. Y a mí me gusta ese eslogan, más compañía. Aunque sí. Ya en el 2004, tuvieron un eslogan cuando Caracol Radio y Caracol Televisión se separaron. Ajá. Se separaron. Caracol Radio tuvo un eslogan todo feo. No sé si usted se acuerde, pero yo sí me acuerdo. No lo recuerdo en este momento, pero sí ellos cambiaron su eslogan. Cuando ellos se separaron, que la separación fue el 18 de noviembre, y yo tengo de presente esa fecha, el 18 de noviembre del 2004. Hace 20 años ya prácticamente. Hace más de 20 años, sí señor, hace más de 20 años el grupo Prisa es dueña de Caracol Radio. Sí. Esa noche yo me encontraba escuchando el programa Hablar por Hablar, en aquel entonces. ¿Quién presentaba ese programa? Una muchacha. Una muchacha, pero ahorita se me escapa el nombre. Entonces, están ahí hablando, y yo esa noche yo escuché, a partir de este momento, ya iban a hacer ya las 12. Bueno, entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, porque se va a venir el nuevo Caracol Radio. O sea, yo ya sabía que iba a empezar. Oiga, ¿y sabe cuál fue el eslogan de aquel entonces? Bueno, usted dice que no acuerda, pero yo sí me acuerdo. Caracol Radio, vive la vida. Sí, algo así. No, algo así no, es que así fue. O sea, Caracol Radio, vive la vida. Yo como que... ¡Uy, qué eslogan tan feo! No me gustó para nada ese eslogan que puso Prisa. No me gustó para nada. Yo, ¡uy, no! Que cambió. Cambió, sí. Ese fue el cambio que hicieron ellos. Cambié el estilo musical y todo eso. Yo como que... Y hasta el logo lo cambiaron, ¿no? Sí, y yo quisque. Oiga, este no es el sonido de Caracol Radio, uy, pero qué sonido tan bello. Tan mediocre. Sí, y yo diría, ay, no, y por eso fue que dejó de ser una cadena colombiana para esos cambios. ¿Y cree que le diga algo? Sí. El eslogan de Caracol Radio, vive la vida, no duró mucho. No. ¿Quieres saber cuántos años duró ese eslogan? 2 años nada más. Bueno, ¿y adoptaron el logo que tenían o qué? Y luego, como vieron que ante mucho... Perdón, el eslogan. Entonces la gente vieron que no, que eslogan tan feo, que tal. En lo personal a mí no me gustó. Nunca me gustó el eslogan de Caracol Radio, vive la vida. No me gustó. Como que no pega. No sé, no pega. No pegaba. Y ante la petición del público, y me acuerdo que a partir del 1 de enero del 2007, para empezar 2007, volvieron con Más Compañía, que es la que tenemos otra vez acá. Que sigue. Entonces, hasta la fecha. No creo que es el que tenemos hasta la fecha. Caracol Radio, Más Compañía. Pero recientemente, en uno de los conversatorios que en el chat de Central Plus, salieron con el cuento, no, que es que ahora el Canal 1 se llamará, el eslogan del Canal 1, van a quitar el Libre Como Tú, para que sea Más Compañía. ¿Quiere que le diga algo? Yo esa. No. ¿Cómo va a haber un eslogan en dos medios, en radio y televisión? No, la verdad no se puede. Ya eso. Pero es que ya hay videos. No sé si eso será. Cosas que la gente dice, ¿no? Por eso, sí. Pero por eso es que yo no como que. Sí, claro. Hay que esperar a ver qué pasa. Sí, Bueno, yo creo que con esos comentarios ya podemos dar concluido este tema, ¿no? Este tema, y vamos al siguiente. Le recuerdo a la gente, le recuerdo a la audiencia,
que si desean se pueden a suscribir a nuestro canal de YouTube, que se llama Media Plus Colombia, y también seguirnos en nuestra cuenta de Ads, que la cual es arroba Media Plus Col en Ads, arroba Media Plus Col, y en nuestro canal, y en nuestro, exactamente, y en nuestro fanpage en Facebook, Media Plus Colombia. Denle me gusta y síganos en nuestro fanpage en Facebook, que es Media Plus Colombia. Bueno, vámonos al siguiente tema, después ya haber hablado de la Defensoría del Televidente, que bueno, que fue un tema un poco candente. Ay, candente. Sí, candente. O sea, usted como ya... que le encanta verme bravo. Bueno, ya un poco con la cabeza fría, ya vámonos a un tema más... ya más, un poquito más suave. Más suave, sí. Bueno, no sé si será suave, pero vámonos con el siguiente, que es series y novelas de narcos, su aceptación o rechazo en la televisión colombiana. Ay, ¿cómo Dios sabe? Mío. Ay, ¿cómo sabemos? Otra vez la sabemos. Como sabemos, las series y novelas de narcos son series... No. Novelas que se han hecho a raíz de los acontecimientos que han sucedido en nuestro país, que bueno, que ya como que le encanta verme bravo, ya me que como colombianos hemos visto, bueno, sobre todo las personas de más edad, de más de 30 años han visto en nuestro país que han visto noticias y todo eso, o algunos han tenido la desventura de vivir esos tiempos en los que principalmente estuvo el cartel de Medellín, el cartel de Cali, bueno, entre muchos otros carteles que todos sabemos que pasaron en... Pero esas son las dos más populares, el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Exactamente, son las que han sido, bueno, que podríamos decir a las que se les ha podido sacar el jugo. Sí. Este tipo de productores, escritores, directores y todas estas cuestiones, incluso gente, escritores y directores que no son de nuestro país han logrado también llevar este tipo de acontecimientos, sí, a la pantalla chica o a producciones yéndose directamente, por ejemplo, como a Netflix o a las plataformas. Sí, porque recordemos que en Netflix, yo no sé si usted, Drake, había visto una serie que se llamaba, bueno, que tenía que ver con Pablo Escobar, digámoslo, pero que se había hecho aquí en Colombia y se dobló en el exterior. Creo que tenía doblaje argentino, no sé. Se dobló en Argentina. Esa serie, hasta donde yo tengo entendido, se llegó a emitir en el Canal 1. No recuerdo ahorita cómo se llama, no sé si se llamaba Narcos o qué, pero creo que se llegó también a emitir. Sí, tenía doblaje hecho en otro lado, sí. No tenía las voces originales de los actores aquí en Colombia, cosa que a la gente, naturalmente, le desagradó demasiado. Fue algo que de verdad a la gente le desagradó demasiado, por ejemplo, esa serie, Narcos. Y hubo muchas otras que también se hicieron. Por ejemplo, yo vi una, no me la vi toda, pues yo me la vi en el canal A&E, que es un canal que ha emitido bastantes series de esas. Sí, donde, sí, también claro, una sí, que señor. Donde se hizo también una en México, donde también se retrataba y se mostraba la vida del, bueno, del capo del cartel de Medellín, que ya todos sabemos quién es. También se hizo allá en México. Y al mismo tiempo se hizo series para México, para Colombia, y bueno, en resumidas cuentas todo eso. Luego también se hizo, luego de esta serie que se llama Narcos, también se hizo la serie de Caracol Televisión, una serie que tuvo muy buen rating, una serie que tuvo muy buen rating en su momento, que fue... ¿cómo es que se llama? Escobar, el patrón del mal, exactamente. Uh-huh. Hay que decir que fue una serie muy bien hecha, protagonizada por Andrés López. Parra. Y Andrés Parra. Parra. Gracias por la corrección. Y escrita, uh-huh, creo que fue pues, escrita, no sé si fue escrita por... No, ahorita no recuerdo por quién fue escrita.
Pero bueno, este es Luis Felipe Salamanca. Creo que sí, creo que él la escribió. Bueno, ok. Salamanca, creo yo. Sí. En la cual, pues, tuvo buena aceptación en el, por el parte del público colombiano, y hoy en día se sigue distribuyendo y visualizando en Netflix, y, bueno, en estas plataformas que, como sabemos, son el boom en su momento, en estos momentos. Sí. Luego también, en el, por parte de RCN, se han hecho varias producciones, como por ejemplo El Capo, exactamente, El Capo, que también ha sido una producción muy, con muy buena aceptación. Yo lo puedo decir porque a mí me gustó de verdad esa producción. No es un género que yo, a mí no me guste, que yo pues sea muy entusiasta de ello, pero sí me pareció una producción muy buena, que incluso el año pasado tuve la oportunidad de verlo por el canal Oromar TV, que es un canal de Ecuador. También por ahí la parabólica de aquí lo tiene. Ajá. Oromar, sí. TV, sí, el año pasado lo emitieron por ahí. Bueno, sí. Otras producciones que produjo, valga la redundancia, Caracol, fueron, por ejemplo, Sin Tetas No Hay Paraíso, Las Muñecas de la Mafia. Por Gustavo Bolívar. Exactamente. Las Muñecas de la Mafia. Bueno, si podemos meterla también ahí, la saga Negocio de Familia, aunque esa es una, producción. No, la saga no. No, le voy a decir el porqué. Pero hacer mención a una mafia. Sí, exactamente. O bueno, de pronto si quiere que le diga algo, a mí me encantaba la saga. Y le voy a decir el porqué. Por ese libreto y esos actores que los... Actores de primera, lógicamente. Actores de primera talla. Sí, exactamente. Y entre esos, Frank Ramírez. Que Dios lo tenga en su santo ser. Sí, un actor maestro de la actuación. Uh-huh. Ese señor, mejor dicho. Y ni qué decir, también el señor Robinson Díaz. Uh-huh. Actorazo también, actorazo. La saga Negocios de Familia, uff. Y es una producción que la piden demasiado para que se emita a nivel nacional. La están pidiendo, pero Caracol no quiere Caracol. Sí. Antes la dicen, no, que es que véala por YouTube o por Netflix. Ahí lo están pasando, sí, correcto. Pero no, yo prefiero verla por televisión normal, por televisión tradicional. Sí. Bueno, la saga Negocio de Familia, ¿cuál mencioné? La Ruta Blanca, que es una producción que hizo Caracol, no recuerdo en asociación con quién, pero yo sé que fue en asociación con otra productora a nivel internacional, sí, que yo tuve la oportunidad de ver esa, creo que sí, me parece que sí, no estoy seguro, no recuerdo muy bien. Sí, en sí, fin, sí, sí. Esa producción, esa serie, la emitieron por un canal boliviano que lamentablemente ya no está al aire, que se llamaba EBO TV. Ahí en ese canal emitieron muchas sí, con B grande, venga, por supuesto. Pero ese canal lo quitaron, yo creo que no. Sí, para la información de los que de pronto seguían ese canal, bueno, aquí un comentario rápido. Ese canal salió del aire lamentablemente por la pandemia, como que no pudo continuar al aire, tuvo muchos gastos y lamentablemente ese canal salió del aire por satélite. Era el primer canal, fue el primer canal que utilizó la tecnología HD 3D en ese país, en Bolivia, que sus transmisiones eran netamente en alta definición. Sí. Todos sus programas eran en alta definición. Ahí se emitió La Ruta Blanca. Ahí se emitieron muchas series de Caracol, se emitieron, y de RCN también. Yo recuerdo que sí, lo dieron La Ruta Blanca. Creo que es el único canal de televisión que, bueno, al menos de paga, que se ha transmitido esa serie, porque en Caracol nunca se ha emitido esa serie. Y no, creo que esa serie quedó para plataformas también. Sí, sí, señor, correcto. Ajá, exactamente. Otras series también, por ejemplo, como, bueno, ahorita El cartel de los sapos, también otra producción, donde también nuevamente debuta Robinson Díaz,
bueno, como uno de los de los como uno de los de los mal criminales, por decirlo así, uno de los que causa terror ahí. Después de interpretar al inocente mago, el mago Cantú. Sí, sí. Respecto al personaje, el cabo. Sí. Sí, también. Señor. También. Bueno, entre otras producciones que ahorita no sé, ahorita de verdad no recuerdo muy bien. Y en cambio, en RCN podemos decir que también se han emitido producciones también, aparte del Capo, también se han emitido Tres Caínes, que bueno, que no tiene nada que ver con narcos, pero sí tiene que ver con este concepto de la violencia. Con esos conceptos de la violencia, señor, correcto. Ajá, por parte de grupos armados, todo eso, El Estilista, bueno, La Niña, todo ese tipo de La Niña de Caracol. Ah, sí, ok. Sí, no lo sabía, bueno. Vale, y todas estas cuestiones. Bueno, todos sabemos que este tipo de contenido atrae rating a la televisión y a todo eso, pero hemos visto en los últimos tiempos y en los últimos años, ahorita poco, que las cosas han cambiado en algo, porque hace un tiempo atrás, creo que hace ya un año y medio, no estoy seguro, se volvió a reemitir la serie Sin Tetas No Hay Paraíso. Ay, que también hay que recordar que en el canal 1 se emitió El Final del Paraíso, también creo que también fue que se emitió ahí, sí. Sin Senos Sí Hay Paraíso también. Bueno, eso fue a causa de un, creo que fue a causa de un problema de los derechos, algo así, ¿cierto? Sí, eso sí, fue a causa así. De un sí, eso fue Lurangel, no, Luis Alberto Rangel se sabe. Sí, Luis Alberto Rangel se sabe muy bien esa historia. Ah, no, el gurú, sí, él sabe y, todo, y un saludo de lo y que le queremos enviar un saludo de lo que realmente pasó. Sí, y le enviamos un saludo a Luis Alberto Rangel, a él. Le enviamos un saludo y un abrazo muy caluroso también. Igualmente. Y que aquí lo vamos a tener indudable, sin duda alguna, aquí lo vamos a tener a él. Bueno, vamos, bueno, Drake, pues. No sé qué puedas decir, o sea, no sé qué tengas que decir al respecto con esta cuestión. Ya arrojé datos, ya arrojé muchas cosas. Bueno, sí, señor. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cómo ve la distribución de este tipo de series en nuestro país? ¿Usted qué piensa? No sé. ¿Qué me dice? Bueno, ¿qué comentas? Yo voy a decir lo siguiente. Hoy precisamente en el programa del defensor del televidente de Caracol, precisamente hubo una queja de un televidente que cómo es posible de que en Caracol se sigan emitiendo series de narcos, que cómo es posible, que vea que esto no es bueno para estos tiempos, que nosotros como colombianos debemos olvidar de lo que está pasando, que tanta violencia, que tal y todo eso. Y pues en su respuesta de la defensora salió diciendo que sí. No, que es que son los programas más vistos, que tal y que alimentan el sí. Y otra cosa que en eso sí no estoy yo de acuerdo en lo que dijo Amparo Pérez, que el canal emite este tipo de series de narcos es para ver cómo realmente sucedieron las cosas. Hombre, por Dios, eso yo ahí sí, qué pena, pero yo ahí sí yo no comparto ese pensamiento que tiene ella. O sea, porque Colombia está muy herida por las cosas tan horribles que ha pasado en este país, atentados, que secuestros, que lo de la cuestión de drogas, que narcotráfico, que esto, que lo otro. O sea, uno como colombiano trata de olvidar eso, y los canales, tanto Caracol como RCN, los vuelven uno como a recordar, y te vuelven a recordar, y recuerda. Entonces, como que la verdad, no estoy. Sí. Tengo
espere un momentico, espere. ¿Qué pasa? ¿Tembló o es que me pareció? ¿Tembló? ¿Acaba de temblar o es que me pareció? Señores, estamos en vivo. Bueno, mientras que Drake nos... Bueno, vamos a mirar aquí, vamos a revisar a ver si de pronto algún seguidor puede decir si tembló. O fue que me movieron la cama. ¡Che! No, pero si no hay nadie allá en el cuarto, Drake. Si no hay nadie en su cuarto. No hay nadie. No, ah, bueno. ¡Che! ¡Qué madre! Bueno, volviendo al tema antes de que me hicieran este temblor, este mini temblor, Meche. Últimamente han estado pasando. Ya. Bueno, sí, ya dejemos así. Bueno, son bobas mías. Bueno, pues sí. Entonces, pues, que se pasan este tipo de cosas es para no volver a repetirlas. Yo la verdad, yo no comparto ese pensamiento que tiene Caracol. No los comparto, la verdad. Algunas personas. Ya deberían de quitar esa serie. Ahorita, en esos momentos, Caracol está recientemente presentando, creo que Paraíso Blanco, ¿no? Paraíso Blanco, Paraíso Travel. Paraíso. Algo así, ¿no? Sí, ¿cómo? Paraíso Travel. Blanco, ¿cierto? Bueno, aquí mi mamá me acabó de corregir que es Paraíso Blanco. Esa es otra serie de Caracol. Una serie de narcos, y más narcos. Y ahorita que, oiga, ¿cierto que la de Paraíso Blanco es donde se habla de Carlos Leder, ¿no? Sí, algo así, claro, sí. Eso escuché que se retrata la vida dándole protagonismo a esos que perjudican a Colombia. Y aquí está, y es que aquí está la doble moral. Mucha gente se quejan, y sobre todo los noticieros, no hablo de la gente, los noticieros que no pueden escuchar la boca de los comentarios de otros países, llámese Argentina, Venezuela, México, Estados Unidos, llámese el país que se llame, que cuando ellos dicen, Colombia es país narcotraficante, Colombia es no sé qué, sí, Colombia es un país narcotado, es narcotraficante, cocaína, o los venezolanos, como lo dijo el finado presidente Hugo Rafael Chávez, que dijo él que Colombia es un narcoestado. Colombia es un narcoestado. Y ellos, los canales tradicionales, ay, Dios mío, no me escriban, por favor, escriban que hay en vivo. Qué pena. Ya les contesto por interno, por favor, estoy aquí en vivo, por favor. Entonces, los canales Caracol y RCN salen defendiendo, señor, no nos traten a nosotros, los colombianos, como, porque nosotros no somos narcotraficantes, nosotros no somos un narcoestado, nosotros no somos así. Nosotros estamos luchando para que se acabe el narcotráfico en nuestro país. O sea, tantos periodistas que salen sacando pecho. No nos traten así. Respeten a los colombianos. Respeten. Pero, ellos en sus series que pasan en sus respectivos canales de televisión abierta muestran la muñeca de la mafia, el capo, tres caínes, el cartel de los ojos, ¿no? Sí. La muñeca de la mafia. Ajá. Entonces, es que los mismos canales no se ayudan. Ellos diciendo, no, es que vamos a hacer una campaña para que
para que se acabe el narcotráfico en Colombia. No volvamos a caer el mismo flagelo, que esto, que lo otro. Pero es que los mismos canales se encargan de traer series, novelas, de todo ese tipo de cosas. Eso es lo que hacen algunos de lo que ven este tipo de cosas, es que están cogiendo ejemplo para que algunos que de pronto tienen esa idea loca hagan lo mismo, como se está reflejando, sí, de lo que hacen en la televisión. Entonces, y así los canales pidiendo respeto. Claro, claro. Nosotros no somos narcotraficantes, nosotros no hacemos cocaína, nosotros no hacemos esto, pero la televisión muestran todo lo contrario, vulgaridades, que sea como se hace el proceso. No, es que eso es así, se hace así, así, así. O sea, lo explican tan bien que al televidente, sí, como lo ven como un gran negocio, entonces coge el mismo ejemplo que lo hacen en la televisión. Entonces. Sí, sí. ¿Sí? Claro, entonces, muy cierto. Los canales privados en Colombia no ayudan. Primero piden respeto. Piden que a Colombia se le respete. Que nosotros no somos narcotraficantes. Pero los canales se encargan de mostrar el mundo del narcotráfico y de la mafia aquí en Colombia. Qué tristeza. Sí, claro. Sí, sí. Sí, muy lamentable, lamentable. Pero bueno, pues lamentablemente eso es lamentable, pero al mismo tiempo eso hay que decirlo y hay que decirlo. Eso le trae audiencia. Trae audiencia al canal. Eso es lo que trae audiencia. Pero bueno. Pero es que acaso, o sea, tantas ideas que tienen los productores, o sea, ellos deben de tener otras ideas, o sea, fascinantes para crear un otro tipo de programa que no sean de narcos. Deberían de haberlo. Sí, claro. Todo el tiempo, narco. No, hombre, por Dios. Eso no es así. Hombre. Sí. Aunque las series violentas en nuestro país no han dejado de hacerse, porque yo no sé si usted se acordará de una serie que se llamaba Criminal, el Camino del Mal, no sé, y ahí también Criminal. Sí, ese lo protagonizó Caracol. Robinson Díaz. Sí, eso era de Caracol. Criminal. Robinson Díaz. Criminal. Es que esa producción es rara, el nombre de esa producción fue muy raro. Venga, hay una serie que de pronto usted se está olvidando también. ¿Sabe qué otra serie también bien tiene algo que ver mucho con estas violencia, cosas de capítulo de eso? Esmeraldas. ¿Esmeraldas? Sí. Sí. ¿Y series de antaño? En estos momentos, Esmeraldas lo está presentando, en la actualidad lo está presentando Novelas Caracol. Un canal exclusivo para los usuarios de Tigo. Eso es de Caracol, ¿cierto? Sí, Caracol. En este momento está al aire en Novelas Caracol. ¿Ese Esmeraldas no es como una especie de remake de Fuego Verde? Algo así. Algo así, es parecido. Sí, algo así parecido, sí. Sí, sin mencionar a Fuego Verde que... Que retrató. Digo, en este momento está al aire y lo está presentando Novelas Caracol. Ok, sí. Sí, también series como Fuego Verde que retrató también y graficaba también esta cuestión del negocio de las esmeraldas y todo eso. Que sí, sabemos que es un negocio donde también ha corrido sangre, lamentablemente, y también se ha disparado la violencia, o se disparó la violencia en su momento también. Correcto. Bueno, pues no sé. Bueno, pues en mi opinión, yo no sé, pero creo que algunas personas dicen, algunos analistas, críticos dicen, bueno, de televisión, ¿no? Algunos. Es que lo que pasa es que hay opiniones divididas al respecto. Sí, hay opiniones divididas, la verdad. Muchas opiniones divididas. Por ejemplo, está el bando que dice, por ejemplo, no, es que esos programas
mantienen viva la memoria del pueblo colombiano para que esto no se pueda, no se vuelva a repetir, este tipo de acontecimientos no se vuelva a repetir, sí. porque ellos afirman y dicen que al fin y al cabo esto es historia de nuestro país. Pero pues, y está el bando que dice, como usted lo dijo ahorita, de que eso es algo, los críticos más radicales acerca de eso, que dicen que bueno, que esos programas no deben seguirse emitiendo porque le dan mala imagen a nuestro país. Yo quería abundar, en una noticia, una información que vi hace un tiempo de que gente de Alemania, no sé si fue Alemania o de uno de esos países, ellos tenían camisetas de Pablo Escobar y decían un montón de cosas. Eso salió en la noticia. Eso salió en noticieros. Venga. Y también, no sé si de pronto usted habrá visto también, tienen hasta la cédula de Pablo Pablo Escobar. Sí, sí. Hay otras camisetas también, que esas camisetas así como que. Eso sí no me gusta, te soy sincero, no me gusta. Sí. Hay algunas camisetas negras con la imagen de Pablo Escobar, que dice plata o plomo. Y otra, ¿ya?, que dice en el patrón, no, el patrón no tanto, pero esa frase, cada vez que yo veo a alguien con esa camiseta, y sobre todo camisetas de color negra, y que aparece la imagen de Pablo Escobar, ¿qué hice? ¿Plata o plomo? ¿Qué es eso? Uy, a mí no me gusta eso. Sí. Pero al final de cuentas así funciona el capitalismo. Le saca provecho a todo. Si le sacaron provecho a la imagen de Che Guevara, imagínate, Drake. A uno se le ocurrió sacarle provecho a la imagen de Che Guevara, y cuánto dinero no ha hecho hoy en día, imagínate. Imagínate cuánto dinero no ha hecho ahora con esta cuestión. En fin, así está nuestro mundo, así está nuestra, así estamos. Lastimosamente, aunque no nos guste, el que ve la oportunidad de sacar algo, algún rédito, siempre va a buscar la forma de conseguirle algún rédito a las cosas. En fin. Bueno, Drake, pues no sé si tengas algo más que agregar, añadir, criticar, mencionar, no sé. ¿Qué voy a decir yo? No, pues que quiten esos programas, que los quiten. Que los quiten, porque la verdad eso no fomenta para nada. Eso no ayuda absolutamente nada con esto de lo que está pasando. Si queremos olvidar, hombre, que empiecen estos canales a dejar de emitir este tipo de programas. Que da rating, sí, ¿no? O sea, como quien dice, la gente le encanta ver cómo es que asesinan personas, cómo secuestran personas a través de la televisión y todo eso, para ellos mismos coger ejemplo. Y eso es de lo que yo no estoy de acuerdo. No lo estoy, nunca lo estaré. Sí, casi se me escapa. Así sea el rating más alto que es, pero no estoy de acuerdo, la verdad. Casi se me escapa otra producción que también hizo Caracol, la cual es muestra cosas más crudas. Sí, por lo que eso hay más que todo, lo hicieron fue por recrear que cómo era la calle de allá del cartucho, allá en el Bronx. Sí, exactamente, por lo que las autoridades hallaron ahí en todo eso. Sí, allá hallaron de todo. Hallaron allá, terrible eso. Sí. Okay. Bueno, vamos a leer unos comentarios aquí para finalizar ya casi nuestro programa. Diego López nos dice, hoy está de cumpleaños la emisora de William Vinasco Che, Candela Estéreo 101.9 FM de Colmundo Radio,
y Radiópolis. Feliz aniversario para todo su equipo de Candela. Solo éxitos. Venga. Hágame un favor. Diego López. Repítame ese comentario, por favor. Espera, aquí está. Hoy está de cumpleaños la emisora William Vinasco, Che, Candela 601 de Colombia. Bueno, como tú Diego me mencionabas, López. Diego Drake, López, voy a hacer esta emisora pregunta. Pertenece a Radiópolis, ¿no? Que es la empresa que... Es Radiópolis, no, Colmundo Radio no pertenece, Candela 601 es de Colmundo Radio, mi querido Diego López, qué pena la corrección. No. Es de Radiópolis. Pero Colmundo Radio no. Qué pena. No. Colmundo Radio. Sí, son dos empresas diferentes. Sí, son empresas diferentes. Es como digo yo, es harina de otro costal, pero Candela Estéreo nunca ha sido, nunca ha sido de Colmundo Radio. Siempre ha sido de Radiópolis, siempre. Sí, claro. Pertenecido siempre a Radiópolis. Sí. No, pero Colmundo Radio, eso es harina de otro costal. Exactamente. Bueno. Bueno, pero de igual manera, pues hay que darle las felicitaciones a Candela Estéreo 101.9 sí, FM. A mí me gusta escuchar Candela Estéreo. Hay veces que lo escucho a través de Claro. Del operador Claro que tiene, no internet, no, por aplicación, servicio de televisión, sí, por servicio de televisión que tiene los servicios de emisoras, y entre esas emisoras está Candela Estéreo. Okay, pero quiere que le diga algo ya para culminar, ahora que este muchacho Diego López escribió Candela. Yo extraño a Candela Bucaramanga. Ah, Candela Bucaramanga ya no existe. Le voy a decir el por qué. Porque la primera vez que yo llegué a Bucaramanga en el 2007, sí, esa fue la primera emisora que yo escuché con un radiocito que yo tenía antes. Esa fue la primera. Yo no sabía de que Candela se escuchaba por FM, sino que también se escuchaba por AM. Y usted sabe muy bien que a mí me encanta, a mí me fascina las emisoras que estén en amplitud modulada, en AM. Ajá. Y en aquel entonces, pues sí, daban programación musical de Candela, solo éxitos. Esta es Candela Bucaramanga, 960 AM. Está en Bogotá. No, Candela Estéreo en la actualidad está, cubre Bogotá, cubre Medellín y cubre Eje Cafetero. Ya. Sí. Okay. Bueno, bacana esa emisora, Candela Bucaramanga 960 AM. Hay veces que se enlazaba con Candela Bogotá, ¿sí? Uh-huh. Las noticias, que los deportes a nivel local de ahí de Bucaramanga, a mí me encantaba. Pero lamentablemente en el 2014, pues, por decisión de William Vinascoche, pues dijo, bueno, y Candela Estéreo, nos vamos de Bucaramanga y no se diga más. Entonces, pues, lamentablemente, pues, la emisora Candela, pues, se fue de Bucaramanga y lo tomó Blue Radio. Blue Radio, pues, tomó la posición de... compró la emisora 960M y pues hoy en día pues ya la 960, bueno, hoy en día la 960M tampoco existe. Uh-huh. Porque el primero de enero del 2024, sí, Candela ahora se escucha a través de los 1080 AM en Bucaramanga, donde, ajá, anteriormente se escuchaba un cambio de frecuencia radio Melodía, sí, cambió de frecuencia. Entonces, uh-huh, la 960M estaba ahí a partir del 31 de enero del 2024, del año que estamos en curso, pues ya definitivamente ya la frecuencia ya la pararon totalmente, y debido a eso fue entregada al Ministerio de las TIC. Ok. Entonces, pues, ok, bueno, yo por eso digo, yo extraño mucho a Candela Bucaramanga. Uh-huh. Y hay otras emisoras hay otras emisoras que yo extraño, pero eso será
más adelante cuando toquemos sí, habrá... el tema de radio. Simplemente sí, habrá. Un pequeñito abrebocas. No se preocupe que aquí habrá... De radio. Sí, aquí habrá, vamos a tocar muchos, muchos temas. Eso es lo que hay por, sí, señora, por, de la, por tela por cortar. Ok, vámonos al siguiente comentario de Diego López también. Vamos con el siguiente comentario que nos dice... A Diego ver, López nos dice también, hombre, centralito. Se siente la ausencia de hombre, se siente, sí, señor. ¿Se antes de que cuando, terminemos, cuando teníamos el amiguito virtual de que sí. Ay, aquí está el centralito. Sí. Bueno, antes de que terminemos el programa, vamos a hacer un comentario también que una persona nos dijo sobre Central Plus. Sí, ¿qué sería? También nos dijo. Bueno, vámonos con Diego López en el siguiente comentario que también habla sobre la radio y nos dice, también hablando de la radio colombiana, hasta el 31 de diciembre le entregan las frecuencias de RCN Radio al Mintic, son 40 emisoras en total para las ciudades intermedias porque se están acabando poco a poco la radio AM, compañeros de Media Plus. Bueno, pues tal parece que eso es una primicia que nos da Diego López. Diego López, muchacho. Sí. Tal parece que es una primicia que nos da. A ver, déjeme, yo leo bien. A ver. Sí, léelo, bien hablando de la radio colombiana hasta el 30. O sea, pero Diego, pero usted está hablando de este año, pues me imagino que sí. Pues si él dice que el 31 de diciembre, pues. Las frecuencias de RCN Radio del Mintic son 40 emisoras en total para las ciudades intermedias porque se están acabando poco a poco la radio AM. Vea, yo le voy a decirle algo. Me da tristeza tener que reconocer esto, pero la radio AM se está acabando poco a poco, la verdad. Exactamente. Entonces, Dieguito, hágame un favor. Si de pronto usted tiene un listado, si lo tiene, si no lo tiene, tranquilo, no hay problema. Si usted tiene un listado de las posibles emisoras que van a salir este 31 de diciembre de este año, les agradecemos que por favor nos lo escriba aquí al interno, ¿sí? Porque me gustaría tener ese listado para que Víctor y yo saquemos un especial de radio, ¿sí? Para yo hacer el análisis, averiguar el por qué se están acabando estas 40 emisoras que usted menciona. Si usted sí, podemos invitar rápido, a otra persona más. Sí, y si de pronto Diego López tiene un espacio para estar aquí con nosotros, por favor, comuníquese el interno con Víctor Eduardo, nuestro director, y nos ponemos de acuerdo para debatir ese tema. Porque a mí me encanta hablar de debatir este tipo de temas. Para decir, no, pero es que mire, es que esto. Y obviamente pues dar, digamos, mirar mi pequeño punto de crítica. Pero le soy sincero, yo estoy totalmente impresionado con lo que usted acaba de decir. Estoy totalmente impresionado. Yo también, la verdad. Y unos cambios que está tomando RCN. Por ejemplo, aquí en Barranca Bermeja, aquí acabaron con el sistema La Cariñosa. Ya La Cariñosa aquí no existe. A partir del 1 de enero del presente año, La Cariñosa dejó de existir. Y a partir de ese momento, hasta el día de hoy, ahora la 1320 AM que tenemos acá, ahora es la cadena básica de RCN Radio. O sea, RCN Radio Barranca Bermeja, 1320 AM, donde anteriormente era el sistema La Cariñosa. Drake, ¿usted cree que esto pueda tener relación con los próximos apagones analógicos que se vendrán? Porque hay que recordar que si se apagan las frecuencias analógicas de televisión, habrá una reorganización en la banda de FM, como es de suponer, claro. porque habrá más espacio, más ancho de banda, más espacio. Pero venga, yo le voy a decir, pero es que el AM tiene más potencia. El problema de las AM es que digamos, por ejemplo, digamos, usted no puede mucha tener interferencia. Algo como esto, o sea, porque si yo lo acerco al radio, se escucha mucha interferencia. Exactamente, sí. Eso es lo único. Pero yo trato de no ignorar eso, pero más sin embargo yo
yo amo las emisoras AM, a mí me encanta. ¿Por qué? Sí, podemos, porque es que las AM tiene más alcance. Sí, sí, claro. Por ejemplo, cuando yo estaba viajando de Bucaramanga para acá, para Barranca Bermeja, mi radiecito, ya usted lo ha visto, sí, mi radiecito, durante todo el trayecto, yo escuchaba La Cariñosa Cartagena, 1270 AM. Uh-huh. Todavía existe. Una promoción espectacular. Sí, todavía, sí. Sí, claro. Y también, no, o sea, el radiecito mío a esta hora, sí, a esta hora ya empiezan a entrar esa caracalá de emisoras de Bogotá, de Neiva, de Cali, de Medellín. Por ejemplo, en Barranquilla hay una, ajá, emisora que a mí me encanta escuchar, que es Emisora Atlántica, 1070 AM. Claro. Pero no hablemos más de radio, porque es que, sí, más bien dejémoslo así en un pequeño abrebocas. Y para, sí, sí, claro, uno, para yo hablar. Sí, porque es que si me pongo yo a hablar de radio, entonces nunca vamos a terminar. Entonces, sí, entonces más bien el tema de radio lo vamos a dejar, no, para, a dejar cuando, para después. Para cuando el director lo disponga. Sí, sí, programa de radio, sí, voy a ver si voy a. Vamos a ver si nos hacemos, si nos ponemos en contacto con Diego López, a ver si acepta, sí, sí, participar. Diego, por favor, si usted tiene conocimiento, perdone que yo sea tan repetitivo. Si usted tiene conocimiento de esas 40 emisoras, por favor, escríbalo por interno. Ahí está Víctor Eduardo, y nosotros, y por supuesto yo voy a hacer la investigación, voy a investigar por qué, voy a averiguar por qué, y entonces pues para darle yo una razón, sí, más. A poner en marcha la unidad investigativa. Exactamente, a mí me encantan, vean, no es buena, pero a mí me encanta investigar, ¿sabe? Sí. Me encanta, en serio, me encanta. Sí. Podemos consultarle también al gurú. Sí, también. Pero quiere que le diga algo, la FM muy, muy poco. Es que la FM es como más local, más. Sí, claro, por el alcance y por. Y en cambio, a mí, ¿por qué me gusta la M y no la FM? Porque es que la M tiene mayor alcance. Claro. Tanto así que aquí en Barranca se alcanza a escuchar una emisora de Venezuela que se llama, sí señor, se llama Venezuela Mal al Ritmo 900. Pero Drake, ven, te pregunto algo, ¿es AM, sí, es amplitud modulada u onda corta? Es AM, sí señor, AM. Okay, Venezuela mal al Ritmo 900. Y ahí, bueno, okay, pues tiran programación, hay veces colombiana. Bueno, entonces, pero bueno, entonces vamos a, todo, nosotros todo nos vamos a contactar. Venezolana. Ok, vamos a tratar de contactarnos con Diego López, a ver. Sí, con Diego López, sí, le agradecemos, por favor. Uh-huh. Bueno, vámonos al siguiente. Entonces, querido compañero, pues yo creo que ya vamos. Vámonos al siguiente y al último comentario, vámonos al siguiente y al último comentario. Sí, vamos con el último comentario. Que yo quería dejar para cerrar. Me dejó pensativo uh-huh, lo de Diego López. Sí, para cerrar con broche de oro este programa. ¿Y sí, qué pasó con Central? ¿Y qué pasó con Central Plus? La semana pasada hablamos, bueno, yo hablé, yo hice un videoblog, yo hice una columna donde hablé, y usted, yo no sé si usted la ha visto, Drake, pero yo hice una columna. No he tenido tiempo, eso es sencillo, bueno, no he tenido tiempo. Bueno, te la recomiendo que la veas. Vale, se llama ¿Qué pasará con Central Plus? Sí, sí, bueno. Dice, hablé yo del renacer y el lanzamiento de la página de Yesid López. El fatal. Como dice el Quisque. Vea, me acuerdo yo de esas épocas cuando decía Quisque, que ¿cómo le parece que esto? ¡Fatal! Sí. Sí, me daba risa. Sí, cuando él hacía su, ¿cómo es que se llama? Al grano con Central Plus. Él hacía su Al grano con Central Plus, sí, decía que ¿cómo les parece que esto? ¡Fatal! Sí. Bueno. ¿Cómo me gustaría? Vea, y eso, que hay veces que cuando no tengo nada que ver así. De esos viejos programas. Yo decía, ay, pues más chica, voy a reírme un ratico de las fatalidades de Yesid. Y ahí me pongo yo ahí a recordar y siempre pongo que fatal.
Sí. Ay, Dios mío. Sí. Y, bueno, y dice... oiga, ¿sabe a quién le gustaba este Fatal también? ¿A quién? Le gustaba a un amigo mío de Barranquilla, sí, que también es seguidor de Central Plus y todo eso. ¿Es el que usted me contó? Sí, que de hecho él va a ver este programa en diferido porque yo ya lo compártale. Se lo recomendé. Compártele el link. Jorge Anaya, él es de Barranquilla. Uh-huh. Ah, sí, yo sé cuál es. Un saludito. A él también le gustaba escuchar cuando él decía ¡Fatal! Sí, aquí nos comenta él, y el relanzamiento de la página de Yesid López, El Fatal, esperemos que vuelva pronto Central Plus más que pantalla. La gente pero como... está pidiendo que vuelva Central Plus. Sí, como, sí, claro. Acuérdense que el famoso presentador Carlos Ochoa también recomendó a Central Plus, acuérdense. Uh-huh. ¿Él lo llegó a recomendar? Sí, claro, sí, él ahí en la página de Central Plus lo publicó, lo publicó que a ver, voy a dar un saludo muy especial a una página. Pero ya eso fue hace rato, hace tiempito, ¿cierto? Este Central Plus, no se les olvide. Ahí está en uno de sus clásicos videos que publicó en la página de Central Plus, obviamente haciendo mención a la página. Bueno, ok. Bueno, nos vamos, bueno, Benito, nos vamos. Bueno, vamos a las 2 horas en puntico. Sí. Bueno, sí. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, esto ha sido por este programa. En nuestro primer programa de Hablemos de un espacio donde hablamos de varios temas, de diversos temas aquí en este espacio. Ya saben, aquí hablamos de temas abiertos, así como nos escucharon a nosotros, escucharon a Drake y a mí hablando, aquí sí hablamos así a más abierto. Drake, pues correcto, no sé, ¿qué quieras decir para despedir el programa? Bueno, primero que todo, sí, ya para culminar, porque no quiero extenderme mucho, lo de la defensoría del televidente, por favor, escuchen a la gente, es lo único que le digo yo a la defensoría de los televidentes, de los diferentes canales, y en especial a Caracol RCN, pero en especial al Canal 1. Carajo. Y lo de la cuestión del tema de la serie de narcos en Colombia, por favor, no más. Ya Colombia está bastante herida respecto a estos programas, por favor. Cambiemos. Okay. Si queremos ver un mejor país, mejor no sigan emitiendo este tipo de programas. Hay programas claro, pero no para dañarle la mente a los colombianos, y tampoco queremos recordar esos malos momentos que ha tenido. Eso es de lo sí, que, eso más es creatividad buena para los productores y libretistas y escritores y directores. Sí, señor, correcto, sí. Bueno, pues con este comentario de Drake Camacho, con este comentario de él, damos por finalizado por esta misión nuestro programa Hablemos de, ya saben, pueden seguirnos en nuestro fanpage, nos pueden seguir y nos pueden dar me gusta a nuestro fanpage en Facebook Media Plus Colombia, en nuestra cuenta de Eds @MediaPlusCol y en nuestro canal de YouTube Media Plus Colombia, donde pueden volver a ver si desean este programa y muchos otros que tenemos en nuestros archivos ahí. Yo soy Víctor Eduardo Vanegas, presentador, director y de Media Plus Colombia. A la audiencia, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y su audiencia, a su sintonía. No siendo más. Y yo soy Drake Camacho. Contertulio. Y yo soy. Así es. Y yo soy Drake Camacho, soy contertulio, analista y crítico de los medios de comunicación. Sí, si desean seguirlo, su página. Me encuentra como Drake Carl, que ahí estaré haciendo las emisiones, estoy haciendo los programas todos los días. Y ahí para más allá. Ya así lo es, saben, no se les olvide. Y mi Dios me los bendiga a todos ustedes. Señor director, cierre usted la transmisión.
Bueno, a la audiencia, muchísimas gracias por su atención y su sintonía, y no siendo más. Y ya saben, nos vemos mañana en nuestro espacio en contacto, en la tarde, donde van a poder preguntarme lo que deseen ustedes. En la hora de la tarde, nuestro programa en contacto. Y no siendo más, amigos, hasta la próxima. Chao, chao.